Este vídeo está dedicado a MVLab, un complemento para Blender que permite crear modelos humanos. En primer lugar, voy a hablar sobre uno de los principales problemas que existen con los complementos en Blender, y es que el rápido avance del programa provoca que muchos de estos complementos queden obsoletos en muy poco tiempo. Dicho de otro modo, el desarrollo de los complementos no puede seguir el ritmo de actualizaciones del programa, que en este momento ya anda por su versión 4.4. Esto es debido principalmente a que muchos de estos pequeños proyectos son mantenidos de forma altruista por programadores y colaboradores y que estos, al final, pueden acabar sin tiempo o sin recursos por falta de apoyo. De hecho, el creador original de MVLab, Manuel Bastioni, tuvo que abandonar el proyecto inicial. Afortunadamente, al ser software con licencia de código abierto, un grupo de desarrolladores pudo desarrollar un fork o bifurcación para continuar con su desarrollo. Otro ejemplo de este mismo problema lo tenemos con el plugin Rubber Lip Sync, al que dediqué uno de mis videotutoriales. De hecho, hoy por hoy, su desarrollo ya no está activo y solo permite su utilización con versiones más antiguas del programa. En cuanto al tema de la generación de modelos humanos, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que algunos generadores de este tipo de recursos restringen el uso libre de los modelos que se crean con ellos. Por tanto, podrías enfrentarte a problemas legales a la hora de distribuir o publicar cualquier trabajo que utilice alguno de estos modelos. Este problema no lo tendrás con MVLab. Los modelos creados con este complemento pueden ser utilizados libremente. Además de MVLab, otra opción interesante para crear este tipo de modelos humanos es MakeHuman, un programa que dispone de una extensión para Blender llamada MPFB. En este vídeo nos centraremos exclusivamente en MVLab, aunque si también os interesa información sobre MakeHuman, podéis pedirlo en el apartado de comentarios de este vídeo. MVLab es un complemento de código abierto que permite crear personajes humanos de manera rápida y personalizable. Ofrece una amplia gama de opciones para ajustar la anatomía, la edad, el género y otras características del personaje. Por tanto, es una excelente opción para principiantes y profesionales que necesitan crear modelos humanos rápidamente. MVLab es un proyecto en desarrollo que puedes consultar en la siguiente página de GitHub. Siempre es interesante consultar las páginas de desarrollo de un proyecto porque en ellas encontraremos datos importantes como la descripción de sus características, requisitos, posibles problemas o incompatibilidades, y también podremos comprobar su actividad, la corrección de bugs, actualizaciones, etc. La versión más actual de este complemento es la 1.01. Para descargarla, dirígete a dicha página. Haz clic sobre el botón verde con el nombre Code. Y por último, haz clic sobre la opción de Download Zip. Procederemos a instalar este complemento desde el panel de preferencias de Blender. Para ello, selecciona en el menú superior Editar Preferencias. En la ventana de preferencias, selecciona la pestaña Complementos. Despliega la flecha que se encuentra en la parte superior derecha y haz clic en la opción Instalar desde disco. Navega hasta la ubicación donde guardaste el archivo Zip y selecciónalo. Haz clic en Instalar complemento. Tras la instalación, el complemento aparecerá en la lista de complementos instalados junto con una marca en la casilla que aparece junto a su nombre para indicar que está activado. Las opciones de trabajo con este complemento se encuentran situadas en el panel lateral derecho de la vista principal 3D, bajo la pestaña llamada MVLab. La creación de modelos involucra dos fases principales. En la primera fase de creación, haremos uso de las opciones de creación, que se encuentran en la parte superior del panel, mientras que en la segunda fase utilizaremos las herramientas de post-creación, situadas en la parte inferior. En el proceso de creación podemos distinguir dos pasos, uno para crear las opciones básicas del personaje y otro para ajustar su configuración. Las opciones de creación nos permitirán definir nuestro modelo básico, el motor de render que emplearemos, sus materiales y su iluminación. Primero, selecciona el fenotipo que quieres como base, asiático, caucásico, afro, anime, enano, elfo o en cualquiera de sus versiones masculina o femenina. La opción de usar cinemática inversa invierte el modelo de articulación tradicional en el esqueleto.
En lugar de definir los ángulos de las articulaciones y ver dónde termina la mano, defines dónde quieres que termine la mano y el programa calcula los ángulos de las articulaciones necesarios para lograrlo. La opción de usar músculos básicos permite conseguir una mayor o menor definición de la deformación del modelo en algunas partes de su cuerpo. La opción de usar material de Cycles creará materiales para el motor de render Cycles en cada una de las partes del modelo: la piel, los ojos, las uñas, las pestañas, etc. Si necesitamos trabajar con Eevee, deberemos de seleccionar la opción Usar materiales de Eevee. La opción de usar iluminación de estudio te permite incorporar a la escena algunos elementos de iluminación predefinidos. En el caso de haber escogido Eevee como motor de render, quizás prefieras utilizar esta opción ya que este motor tiene más limitaciones para trabajar con la luz de entorno o mundo, así como con los HDRI. El botón inferior de crear personaje creará tu modelo de acuerdo con las opciones que hayas seleccionado. Las opciones de este segundo paso te permitirán personalizar cada uno de los detalles que contribuirán al aspecto físico de tu modelo. Una vez terminada esta configuración, podrás consolidar el modelo para utilizarlo como recurso independiente del complemento. Tras la creación inicial, en el panel lateral ahora aparecen los siguientes bloques. La opción de edad del personaje te permite ajustar su edad en un rango que va desde los 18 años hasta los 80. Por tanto, ten en cuenta que no existe la opción de crear personajes infantiles. La opción de masa del personaje establece el peso del personaje. La opción de tono del personaje define la firmeza o flacidez de la anatomía, es decir, si el volumen del personaje es a base de músculo o de grasa. Por tanto, esta opción, junto con la anterior, determinan el aspecto general del personaje en términos de volumen y aspecto físico. El botón de resetear el personaje, que se encuentra en la parte inferior, devolverá al personaje a sus valores predefinidos. En la biblioteca de personajes disponemos de ajustes para algunos tipos predeterminados, como modelo de fitness, gigante, pera, robusto, triángulo, reloj de arena, y fenotipos como centroamericano, centroasiático, asiático oriental, etc. Existe la opción de combinarlo con el resultado ya existente. El generador aleatorio permite definir el grado de aleatoriedad deseado, desde un poco hasta extremo. También existe la opción de conservar características como masa, altura, peso, tono, etc. Puedes hacer clic en el botón Generar varias veces hasta que estés satisfecho con el resultado. Las herramientas de modelado automático permiten modificar manualmente el modelo utilizando los modos de editar o de esculpir de Blender. Este botón garantiza que las modificaciones mediante este método sean recalculadas y válidas para el modelo de MVLAB. Por ejemplo, si deseas un personaje con cabeza grande y pecho pequeño, puedes hacer una edición aproximada con estas herramientas. A continuación, utiliza la función de modelado automático. El automodelado promedio es similar al anterior, aunque utiliza otro algoritmo para recalcular la malla. Las medidas corporales permiten seleccionar partes del cuerpo y configurar su aspecto a través de opciones específicas. Por ejemplo, puedes definir la longitud de los dedos o el tamaño o la forma de la nariz. Las opciones son casi infinitas. La pose de reposo permite elegir entre varias poses iniciales: pose A, pose 2, pose lambda, pose estrella y pose T. También puedes cargar y configurar una pose de reposo personalizada. El editor de piel contiene los ajustes para el sombreador de piel, como rugosidad, saturación y subsurface skin. Esto es útil si no quieres dedicar mucho tiempo a desarrollar tu propio sombreador. Las opciones de visualización permiten optimizar el desempeño visual de este complemento si estamos experimentando problemas de rendimiento con el programa. Así, permiten desactivar la previsualización de desplazamiento, la vista previa de subdivisión y el suavizado correctivo. Las herramientas de archivo sirven para importar y exportar personajes. Existen opciones para guardar o no las texturas. Las herramientas de finalización permiten finalizar y consolidar el personaje para poder pasar luego a la siguiente etapa de post-creación.
Una vez finalizado nuestro modelo, podemos emplear toda una serie de herramientas que te permitirán, desde animar a nuestro personaje hasta dotarlo de accesorios como pelo o ropa. La opción de Rig Facial permite crear un esqueleto detallado de un rostro humano. Sus controladores te permiten animar un amplio rango de expresiones faciales para tu modelo. Puedes mezclar la influencia en varios de ellos para añadir más complejidad a dichas expresiones. La opción de expresiones faciales te permite realizar una animación con expresiones faciales predefinidas. Tan solo has de seleccionar el tipo de expresión en el listado y asignarle un valor. Con el botón de insertar fotograma clave, puedes insertar estos en tu animación. El botón de resetear expresión devuelve todas las formas a sus valores iniciales. El desplegable de recursos y cabello tiene opciones para cargar recursos como ropa, así como para la creación de pelo mediante un sistema de partículas. La ropa puedes cargarla a través del botón que permite localizar tus recursos. Posteriormente podrás adaptarla al modelo utilizando la herramienta Ajustar, que se encuentra en el siguiente desplegable. En cuanto al pelo, existe un primer desplegable para seleccionar su color. Más abajo, el botón Pelo de partículas generará automáticamente un sistema de partículas al que podrás dar forma posteriormente en el modo de edición de partículas. El desplegable de ajustes proxy permite asociar los recursos, como la ropa, al personaje, lo que significa que al animarlo, estos recursos se moverán con él. Para ello, debes tener seleccionados al personaje y al proxy en sus correspondientes campos y hacer clic en el botón de Ajustar Proxy. El bloque de pose y animación permite cargar y guardar poses para tu modelo. El primer desplegable permite elegir algunas poses predefinidas que pueden servir de base para nuestras animaciones. También te permite utilizar incluso archivos de animación con extensión BVH, aunque en algunos casos el resultado puede no ser el esperado. Como habéis visto, MVLab es un complemento muy interesante que te facilitará la tarea de trabajar con modelos humanos, algo que siempre consume mucho tiempo y recursos. Recordad también que si estáis interesados y tenéis conocimientos de programación con Python, podéis contribuir a que el proyecto siga vivo. Si tenéis otras habilidades y también queréis ayudar con el proyecto, podéis hacerlo de otras maneras. En su página de GitHub tenéis toda la información. Y eso es todo. Saludos y hasta el siguiente vídeo.